¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es una bella mañana, son las 8 de la mañana, así que vamos a reaccionar a The Message, que es una cinta VHS de FNAF. No sé de qué va, la verdad. La subieron hace un día, así que vamos a ver. Comenzando. Bonnie, mantenimiento de Bonnie. Damn, bro. Bonnie, hermano, ¿qué te han hecho, bro? Lo que está turbio es que sacas que este tipo de cosas se hace con animatrónicos que sirven o así, pero vaya, pues Bonnie ya está todo roto, o sea. Problemas encontrados. La caja de música, o de voz, perdón. Orejas, dedos. Bueno, para empezar, no tiene un brazo. ¿Por qué estamos probando los destruidos? O sea, los Withered, Simón. Porque tengo control. ¿Qué? Uy, ¿será William o qué? Escúchame. He estado intentando darte el mensaje, pero no he podido. Lo siento, Jeremy. Ojo. No debí haber dejado que mi hermano hiciera esto. Esto empezó un sufrimiento interno, ¿ok? Para todos nosotros. Damn, bro. What do you mean, bro? No conocía a tal monstruo. Hasta ahora. Damn. No sé de qué. Hace tiempo que no escuchaba esto, ¿eh? Pues que me acabo de levantar y tremendo gallazo que tengo aquí, bro. Ah, oh, pues perfecto, la verdad. O sea, supongo que la cinta en sí se trata como del William, ¿no? Así, o sea, así como de que probando los animatrónicos como para de que, pues qué onda, ¿no? Tengo control, ¿no? Luego tenemos esta animación que es como de una dashcam, ¿no? Como una de una cámara de puerta, así se le conoce dashcam, creo. Uy, uy. Sistema de emergencias civiles, quién sabe qué. Ah, no, perdón. Emergency Alert System. La autoridad de civiles. Autoridades civiles y shit. Ok, una advertencia. Perdón, una advertencia a peligro civil, ok. Hurricane Utah. The following message is transmitted at the request of the Hurricane Police Department. Ah, básicamente donde están las pizzerías de FNAF, ok. Tiene sentido. Anomalies have been spotted throughout Silver Reef and Anderson Junction. There have been two confirmed casualties relating to this incident. Uy. Básicamente ya hay dos accidentes relacionados a esto, eh. At this time, three out of the four anomalies have been spotted in Silver Reef. One is described as a tall and a yellow face. These entities have been known to mimic human voices. For your own safety, do not listen to anyone you do not recognize or do not see in your line of sight. Dijo algo de algo amarillo, ¿no? O sea, supongo que se refería a Spring Bonnie o algo así. And remain silent until you can confirm your safety. As of now, the Hurricane Police Department is actively trying to capture and secure these threats. Please remain in. La policía básicamente está ahorita esforzándose para encontrar a estas amenazas. Ahí la dice de que Dios los bendiga, brother. Literalmente lo está diciendo como si fueran acá demonios, bro. Nomás son robots. O sea, de que con que venga la policía les meta plomazos a la burger y ya quedaron, ¿sabes? Ok, a ver. Bueno, hay que tomar en cuenta que todavía era muy noche, entonces sí era peligroso estar en las calles. Entonces se entiende el porqué de les dijo de que pues quédense en sus casas o cuidado, ¿no? Porque hay algo allá afuera. Vaya, pues no es seguro estar allá afuera. Ok. Ahorita se vio la oreja de Mangle, de hecho no sé si la vieron ahí arriba a la izquierda. Hace como unos 20 segundos, no sé. Bueno, ya que era sale Mangle, boluda. Uy, estaba en la casa de enfrente. Pero no puede entrar, ¿no? O sea, de que por algo están las puertas y todo cerrado, ¿verdad? Uy. Ok. Supongo que ese sonido fue como la alerta, ¿no? De que hay movimiento o algo. No estoy seguro.
Bro, me acabo de levantar hace rato y todavía me siento un poquito como que inflamado, ¿sabes? Como que. Nada tenía nada que ver con el video, pero bueno. Ok. A ver, dijo que había dos amenazas, entonces estaba Mangle, pero ¿quién es el otro? O sea. No me queda claro, bro. Uy, se escuchó como que se rompió un vidrio o algo así. Se metió en una casa. A la bestia, como se había metido en una casa o algo, ¿sabes? No, estas malas noticias, brother. ¿Sabes que cuando alguien está grabando así? No, ya valió burger. No, no vayas, brother. Llámale a la policía, por favor. Bro, ¿por qué te pones a grabar antes de llamarle a la policía? Alguien se metió a tu casa, claramente lo primero que tienes que hacer es llamar a la policía. O sea, y aquí dirán, no, pues es que no, la policía qué iba a hacer, tiene miedo, no sé. No, literalmente la policía estaba diciendo de que iban a, ¿sabes? Que la policía estaba chambeando para atrás. Uy, mi compadre. ¿Y se escondió? Uy. Uy. A la burger, bro. ¡Sala burger! ¿Quién eres tú? Hola, soy señora Springbondia. Collab time. No más pasaba por acá XD. Vayan a checar el canal del señor Spring Bunny, ya que hace un contenido de FNAF muy chido. Cuídate mucho, Ramiro. Cuídate mucho, bye bye. Damn, alright. Estuvo bien, estuvo bueno el video, la verdad. Tenemos también este video que se llama Scooping Room. Scooping Room. A ver. Bon Bon. Se llama así, ¿no? Bon Bon, creo. Uy. Uy, no lo sigas, bro. ¿A qué estás esperando? Estoy por aquí. Uy, bro. I don't know about that, man. Achua. Uy, nah, bro, qué miedo. Imagínate estar encerrado con esa cosa, la burger. Y luego, ¿para qué rompes tu única fuente de luz? O sea, ah, se abrió la puerta. Uy, no debiste haber hecho eso. Uy, córrele, bro, córrele. Uy, shit, man. Uy, what the hell. ¿Qué fue? ¿Le tiró los muebles o qué? No sé. Nah, el scooping room. No. Uy. No, bro. No, le va a meter tremendo cucharazo. Ah, claro, antes había jumpscare, ¿sabes? Damn, okay. Okay, es Michael. No morirás, dice. Alright, alright. Es como una representación de lo que pasó en la noche cuando atraparon a Michael y lo llevaron al Scooping Room, ¿no? Aunque no tiene tanto sentido porque Michael llegó solo, pero también es. Está chido la animación en sí, ¿sabes? Te mete ese miedo de que te están persiguiendo. Y pues bueno, chicos, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Reaccionamos a FNAF VHS. Déjame saber qué les pareció. ¿Qué les gustaría ver? Slendytubbies, videos de terror de algo. ¿Qué les gustaría ver? Déjenmelo con. ¡Se me lengua la traba! Déjenmelo en la barra de los comentarios, por favor. Y sin más, este ha sido Ramiro y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.